No, agarre, 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 ¿cómo no? Ese es Dios. Ese, mira, ese está chido, mire. A ver, con ese es con cacahuate, mire, tiene chile todavía. Con cacahuate. Ese está chido. Ahora agarra, mi amor. Vamos, tío. Una. Agarre, agarra el cacahuate. Este es chapulín. Es cacahuate. Este es el chapulín. Este es el chapulín. Entonces, ¿come así? Sí. Ándale, este es chapulín, mire. Éntrele sin miedo. Ahí está, uno, dos, tres. Ah, está bueno. Ah, oh, no. Vale, vale. Leche quemada con tuna. Tuna como ninguna. Pues la fregada está grandísima esta cosa. A mí debe de una de beso de ángel. Don Chori, ¿dónde andamos? Ay, con la fregada. ¿Cómo se llama aquí la isla? Villa de Etla. Villa de Etla. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Aquí estamos en Villa de Etla, en Oaxaca. Oaxaca. Pues aquí me traigo, aquí anda mi sobrino, Verónica. Me vinieron a dar una vuelta aquí a Villa de Etla. Villa de Etla, aquí andamos. Entonces, en el mercado. Síganos. Gracias, amigo. Gracias. Vamos a ver qué. ¡Gracias! Este mercado es uno de los más grandes de Oaxaca porque se reúnen de varios municipios, traen su verdura, su fruta, sus artesanías, yeah. Y ya las vienen a ofrecer aquí todos los miércoles. Es uno de los mercados más grandes de Oaxaca. Mototaxis son más compactos, caben donde sea y transportan de 3 hasta 4, a veces hasta 5 dependiendo. ¿Sí? Pero la ventaja es que es más ágil que un taxi normal. Sí, porque estamos más chiquitos donde sea. Sí, y ya lo llevan. A ver, se nos pasamos también uno. ¿Cuántos son uno? Nomás me sirve las hamacas. Aquí están las hamacas, amigos. ¿Qué tal, Godón? ¿Qué precio tienen, amigo? Tengo de 480, 850 la grosota. 850, 480. Ahí está, amigos, para si ven el videito aquí en Oaxaca. ¿Cómo se llama el mercado? Sí, la plaza es miércoles Etla, Villa de Etla. Para cuando vengan aquí, vengan a comprarle al señor. Dale. Gracias. Dale, chido para mí. ¿El toro? Ah, sí. Para el carro. Para el carro, está bonito. Para el carro. Para la camioneta, estamos buscando otro para. Para la guagua. Para la guagua. Gracias. ¿Me ando cayendo, Gerardo? Sí, sí. Por poquito. Queda en cámara. ¿Qué
¿Cómo dicen? ¿Nacio, verdad? Sí. Los chapulines. Ah, los chapulines. Claro, ¿cómo están los chapulines? ¿Qué tal de frente? Ten mi gente para que vean que aquí hay chapulines, mi gente. Mira nomás. ¿Qué tal? Agarre, 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 agarre. ¿Cómo no? Claro. No, agarre, agarre, agarre. ¿Cómo no? Tío, ese tío. Ese, mira, ese está chido, mire. A ver, con... Ah, ese es tu cacahuate. Mire, tiene chile todavía, ¿eh? Con cacahuate. Ese está chido. Ahora agarra, mi amor. Vamos, tío. Una. Agarre, agarre cacahuate. Este es chapulín. Este es cacahuate. Este es chapulín. Este es chapulín. Entonces, ¿come ese? Sí. Este es chapulín, mire. Éntele sin miedo. Éntele sin miedo. Ahí está, uno, dos, tres. Ah, está bueno. Ah, oh, no. Vale, vale. Verán la mano, uno. ¿Caramitos? Sí. Ah, caray. Mira. ¿Eh? Ese 30, uno, dos. ¿Y este es cuatro? Sí. Bueno, sí, está rico. Aquí mi gente, miren los que gustan venir aquí. Pueden venir este. ¿Están bien? Charalito, pescadito. Pescadito, ahí. Hay con chile y sin chile. Gracias. ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a creer eso? Pura tortellina, que me sabe. Pura chipilín. Sí, también. Si venden menos de un kilo. ¿Eso qué? ¡Hola, pitaya! ¿Eh? ¿Esa? Hola, pitaya. ¿Esas tonitas, chicas? ¿Qué es? ¿Tuna? ¿Tuna? ¿O tuna? Tuna y pitaya. ¡Ah, carajo! Ahorita vamos a ver estos números y enseguida vamos a comprar. ¿Y cómo va la libra de kilo? El kilo vale 85. ¿85? ¿De pitaya? Gracias. Sí, pitaya. Oh. Gracias. Que vengamos a la vuelta y ya agarramos para no traer las cosas tangadas. Chile de agua. Oh, chile. Y bueno, el huevito criollo de directamente de ah, sí, ¿no? Casero. Ahí está. Bendiciones, papá. Sí. Vamos, Rosales. ¿Cómo anda, Chori? No, me quedo bien contento. Muchas cosas nuevas, ¿eh? Sí, en Oaxaca. Ahorita no podemos comprar nada. ¿Quién es, Chori? Ah, sí, me encanta. Todo lo de barro. Con los chicharrones. Chicharrones. Vamos a venir el agua. ¿Cuánto le doy? ¿En una bolsita se la tomo? Sí, por favor. Entonces, ven a una bolsita, le hacen de...
Oh, no, está bien, sí, está bien. Sí, yo las preparo. ¿Cómo se llaman? Se llaman alegría. Alegría. Oh, alegría. Alegría. ¿Es cacahuate? Cacahuate, semilla y amaranto. Oh, amaranto. Cuatro. ¿Cómo si las estás al día? Está bien bonito ahí. Sí, mire, ahí está. Lo raro, porque también en diciembre es la fiesta de los rábanos. ¿Oh, sí? Sí. Y hacen figuras con los rábanos. Sacan los rábanos más grandes. Qué bonito. Y hacen figuritas. Qué bonito. También aquí en Oaxaca. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Y el chori, qué chulada. Ah, sí, son las frutas a... Girasoles. Girasoles, girasoles. Ok, mira, muy buena. ¡Ay, limones! ¡Vénganse, limones! Oh, sí, así, mejor. Así la hacemos en trenza para que no está más así grande. No, dice todo eso. Oh, también. Sí, así. Mira, cariñucha, patrona. ¿Sí? 13 pesos. Esta aguada. Son 6, está más grande. Pero es que esta aguada, una. Sí. Sí, esta aguada. ¿Ha probado la granada? Aquí no. Allá en México. Pues sabe igual. Ahí tiene sus hermanas. Aquí no está arriba el árbol. Sí. Ah, pues bueno, pero sí le hemos probado. Allá también se da. Ya. ¿De dónde viene la guayaba, oiga? ¿La 45? ¿De Chihuahua? Sí, de Chihuahua te llevan a Puebla y de Puebla la traen a... No, pero en Chihuahua no hay guayabas. ¿Sí? No, allá acá hay hielo, en Chihuahua. Esta guayaba para mí que viene de la costa. Usted échele. Porque yo las guayabas en Chihuahua no las he visto. Llénela. ¿La llenamos? De donde venga, de todo está buena. Miren, amigos, aquí en el mercado, ¿cómo se llama el mercado? De Villa de Etla. De Villa de Etla, amigos, toda la gente de Oaxaca lo conoce, pero los que no lo conocemos, aquí estamos. Vengan, compren sus sabrosas verduras, frutas, muy fresquecitas. Y qué chulada, amigos, qué bonito, lo bonito. Don Chori, ¿qué está haciendo? Aquí, ¿qué no estoy haciendo, señora? Aquí está la felicidad en Oaxaca, señores. Aquí tengo yo a mi sobrina. Verónica. A mi sobrino. Rey David. Y aquí les voy a comenzar a mis sobrinos con unas canciones. Ok, por lo pronto échenme cartas marcadas. Thank you.
vas a saber que siempre gano. No vuelvas, que hasta mí te haré perder. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Así la flor hermosa! ¡Ahí hay llanuras que habrá muerto! ¡Arriba hay agua y abajo hay lodo! ¡Que llame el pedol! ¡El atole! ¡Llame el pedol atole! ¡Otra cargada, otra doble! ¡Y el café! ¡San los cerros y arroyos! ¡He venido para
A mi padre le gustaba mucha canción. Y yo lo tengo en el cielo, se la sigo dedicando. Ok, y ahora. Ok, y ahora falta la última. Ustedes van a escoger la última. ¿Cuál quieres, amor? A ver, si me la de Camino Barrera. ¡Ah, ese Camino Barrera! Esa la cantamos, tío. Abuelita. Camino Barrera, me tenía razón. Yeah. Andando en la borrachera. Gracias. ¿Otro me cobró 100? ¿Es aguinaldo? No, está bien. Su aguinaldo. Sí, vamos a recuperar primero. Y ahorita, ya que me empujan más loquillo con la tomada. Con la cole. Ahorita lo juro. No, déjalo así. Échese otra, entonces. No, ahorita que vengan. No, ese es un obsequio. Un obsequio para ustedes. Se portaron muy
bien. Sabían todas. Ahorita si vamos a ir a tomar, si ya. Vamos a tirar la ventana por la sala por la ventana. Así que no pasa, vayan a buscar aquí, luego ya. Gracias. Aprovecho. Mira que mi gente aquí hacen bolsas, aquí. Sí. Aquí hacen bolsas y. Sí. ¿Usted las hace? Sí, ¿y cómo ya hace? A ver, venga, que ponga aquí como. Para llevar tu tierra. Para fregar. Sí. Mucho trabajo, pero aunque no vea, aunque usted no vea. Sí, ya le sabe. Ya está como la guitarra. Desde 8 años nos pusieron a trabajar. Desde los 8 años. Sí. Ya toda la vida casi trabaja. Ya le viene ayer, se ve bien. Sí. Ay, ay, ay. Oye, ¿cómo da la bolsa? 130. ¿Eh? 130. ¿Qué? Sí. Estos son de 130 y estos son de 80. 80 es algo. Son más chicas, ajá. Sí. Morralitos. Esa está bonita, mire. Todos son morralitos. Está bonita. ¿Le gustó esa, Chori? ¿Por qué es color de rosa? Para mi mujer, es color de rosa. Para las mujeres. Gracias. Ok, así tenemos. ¿En qué te lo guayabas? Ahora sí, para poner todo lo que se va comprando. Sí. Muy bien. Aquí puedo piscar la manzana también. Ah, sí, claro. Sí. Para piscar. Ya. ¿Sí? Vamos a ver, gracias por gracias por vernos y dejarnos. Sí, claro. ¿Cómo tejen? Está bien curioso. Sí, se va tejiendo. Y bien bonito. Sí. Y estamos en una bolsa chiquita, ¿verdad? Sí, en una bolsa chica. Nomás que esto como se va a voltear ya. Es como esto, va a quedar como este en la bolsa. Como esa, la titulada. Esa está en 80. Ah, está bien bonita. Sí, 80 también. Uh-huh. Una flor. Flor está silvestre. Muy bonita, señora. Oh, esta vale. ¿Cuánto vale? 80. Y esto quiere mandar ese diseño, ¿no? Sí. Y entonces, vamos a ver. Sí. Entonces yo creo que voy a llevar estas dos y le cambio esta. ¿Esto cuánto es? Está bien, ¿eh? 130. ¿Y sale igual? Claro. Siempre que quiero para la mancuerna. Para la mancuerna. Para que una mano no me pese más que otra. La balanza. Está bien, este, ¿cuánto dura pasar esta bolsa? Como 3 horas. ¿Tres horas? Sí. Dios mío, qué rápida. Rápido, sí, o sea, la práctica. Sí. Dice que desde los 8 años. Sí, ay, toda la vida casi es el trabajo. Aquí estamos en la entrada del mercado. El mercado. Ya conserva su estructura natural, que en ese entonces lo hicieron de pura cantera. Sí. Porque aquí en Oaxaca, una de las materiales con los que se construían las casas anteriormente era esta cantera. Uh-huh. Tanto la cantera verde como rosa. Y bueno, esta es la entrada del mercado de Villa Detla. De Villa Detla. ¿Cuánto tendrá aquí de años? Ya unos 300, 400 años, ay, un poquito más. Ay, ay, ay. Sí, porque apenas vamos a cumplir nuestro 492 aniversario. Sí. Vamos pues para vamos a ver ahí. Chori. Chori. Pues bordados ahí. A la gente le gusta. Volar. Está bonito. Ok. Sí. ¿Quién me llama?
¿Ya me llevaré? No, gracias. ¿Ya me llevaré? De este lado está el área de carnes. Aquí está el área de carnes. Y aquí están los puestos de los chiles rellenos, de los tamales. Los antojos. Sí, de antojitos. Oh, aquí de todo. De las flores. Vamos a dar una vuelta. ¿Qué? Claro que sí. Bien amigos, para cuando vengan aquí a Oaxaca se deleiten con esta sabrosa comida. Gracias, es para la gente que vaya a ver el video para que vengan aquí. Claro, que vengan al mercado y al vivero. Saludos. La señora Carmen. Diga aquí. Señora Carmen. Vengan a ver a la señora Carmen al mercado aquí en Oaxaca. ¿Cómo se llama el mercado? Porfirio Díaz. Ahí está, amigos. ¿Y su nombre? Carmen Vázquez Santiago. Ok, ¿y quiere saludar a alguien? Aclaro. A todos los que me escuchen y todos los que me vean. Okay, y usted vende los tamalitos, sí, muy sabrosos. Exacto, aquí los esperamos, en Villa Decla. Ya ven amigos, para cuando vengan aquí a Oaxaca, vengan con ella, están muy sabrosos, ¿verdad? Y también aquí tiene a su compañera. Ven a visitarnos y a probar nuestras ricas. Usted también vende aquí también. Son tamalitos. Tamalitos, ¿sí? Miren amigos. De mole, de rajas, de salsa verde, de amarillo, de flor de calabaza, de chepí, de frijol. Miren nomás amigos, esto es para toda la gente que no conozca Oaxaca así como yo, ¿verdad? Y sí, se ve muy sabroso y espero que a través de este video vengan aquí a comprarles, que se ve todo muy rico. Muchísimas, ¿usted quiere mandar saluditos? A probar sus ricos tamales de aquí de la Villa de Sur. Okay. Aquí con la señora Carmen Vázquez. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? ¿Qué se come, bueno? Se llama. Pruebe usted y les diga a usted que sí están ricos. No, sí. Están ricos. No sé si están ricos, o sea, bien riquísimos. Ok, dice que tiene nieve de tuna. Tuna. También da una de tuna. ¿Tú solo o le pones leche quemada? Porque leche quemada con tuna es lo tradicional. Sí, sí. Aquí en Oaxaca. Con todo, con leche quemada con tuna. Leche quemada con tuna. Tuna como ninguna. Joder, fregada, está grandísima esta cosa. ¿De qué le voy a mí debe de una de beso de ángel? Por favor. ¿Beso? Queremos besos. ¿Cómo se llama beso de ángel? Beso de ángel se llama. De ángel. Tiene un sabor muy rico a flores. ¿Qué lleva el beso de ángel? ¿Qué lleva? Lleva cóctel de fruta. ¿Cóctel de fruta? Lleva lo que es. Cóctel de fruta, lo que tiene es uva. Uva, durazno, cereza, okay. Piña, piña. O sea, es un cóctel de claro, ok. A ver, ¿cómo está de buena? ¿Qué tal está? Chulada. Ah, rica, rica. Ahí está el beso de ángel. ¿Te vuelve a creer, oiga? ¿Cómo usted está ahí? ¿No? ¿No está grado? ¿No? ¿Cuánto va a ser, oiga? ¿Cuánto va a ser? Ahí está. Está muy buena. Aquí tienes tu dinero. Ahí está bien. Gracias. Mi linda gente bonita. Este video lo vamos a terminar aquí en la nieve porque ya nos falta muchos lugares que caminar aquí. Vamos a seguir haciendo videos. Entonces, un buen saludo a toda la gente que nos está mirando. Mucha parte del mundo. A ver. A ver, ¿qué le dice usted? Pues agradecerles, la verdad que la disposición, porque una de las culturas tradicionales de Oaxaca es su gastronomía, sus mercados, su ropa típica, sus nieves, y yo creo que ahorita recorrimos todo eso en un solo ratito y creo que valió la pena la visita y la vuelta. Este mercado es Villa de Etla en Oaxaca,
Oaxaca, México. Muchas gracias. Mercado Porfirio Díaz, pero de la villa de Etla. Ok. Gracias. Bueno, entonces, tengo que la nieve me expulsó un poco como a humo. ¿Tiene humo? ¿Con leche quemada? Sí, leche quemada ahí. Mire, para que la pruebe, tío. De limón. ¿Otra? Con este calor que damos casi a los 40 grados. Bueno, pegar. ¿Qué vas con la pañera? carajo. Y mire. Déjese querer, déjese querer. ¿Mire la tuna? My goodness. Ay, hijo, en la fregada. La tuna, gracias. No, don Chori, ¿cómo lo quieren aquí? No, en Oaxaca. No la tiren. Ay, no, esa se la como el diablo. Bueno, un gran saludo para toda la gente que nos está mirando por muchas partes del mundo. Aquí andamos bien contentos por un segundo y felices. Ya estamos hasta el siguiente video y puro para arriba, gente.